te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-539856. NBR, la radio, 90.5. Franquito. Hola, Alfred. Buenos días. Muy buenos días para vos también. Y para todo el equipo, ¿no? Obviamente, y para toda la gente que nos está viendo y escuchando, como siempre, todos los miércoles acá. Sí. Firme. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con un poquito de frío nomás, pero... Hace frío hoy, sí. Está fresquito. Hace frío. Pero está lindo, está lindo. Vos sabés que en un momento, hace unos días tuve una conversación con la doctora Belén Carey, que me hablaba de su inquietud respecto de lo ambiental, y yo también le respondía de la solidez con la que vos hace un año venís planteando estas cuestiones. Entonces nos pareció importante hoy cruzarlos, pero que cada uno tenga luego su espacio para hablar de la cuestión. Y bueno, y vamos a ir viendo cómo se escribe el camino. Has sembrado sobre tierra firme y con mucha fuerza y convicción, además de conocimiento, este terreno, así que te agradecemos mucho, por supuesto. Es bueno buen momento este para evaluarlo. Ah, bueno, muchas gracias, Alfred. Gracias en todo caso por ofrecer la tierra, justamente donde uno puede sembrar la semilla y después cosechar los frutos. Estamos en un momento que podemos decir vamos cosechando de a poco, pero también seguimos creciendo. Así que justamente, como dijiste, muy agradecido a ustedes, a toda la gente que nos escucha. La otra vez recibí un comentario emocionante, va, digamos, para mí. Sí. Que decía, te escucha más gente de la que vos pensás. Así. Qué lindo. Y la verdad que fue... Es fuerte. Es fuerte y es reconfortante también saber que lo que uno está acá construyendo, porque, digámoslo la verdad, estamos construyendo, sí, digamos, una conciencia social y ambiental, es muy lindo. Y haber recibido ese comentario, la verdad que... Y no te voy a mentir, en ese momento casi que se me llenan los ojos de lágrimas. Pero se me ríe, pero ahí pude sentir, sí, digamos, parte de mi formación, no diría como primera vez, pero sí sentí orgullo de la carrera que estoy... Muy bien. Que estoy justamente estudiando. Le vamos a dar la bienvenida a Belén Carey, María Belén Carey. ¿Cómo estás, Belén? Buenos días. Muy buenos días, Alfredo, Franco. Hola, Belén. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contenta, Alfredo, con la producción que me ha aceptado sumarme a la columna que ya tiene Franco, y espero poder contribuir desde mi lugar, desde el derecho, para ir aportándole a la comunidad de Navarro mi granito de arena. Justamente Franco decía construir conciencia social, ¿no? Él lo va a hacer todos los miércoles, vos lo vas a hacer los viernes, quincenalmente. ¿Cómo cruzamos hoy? ¿Qué decís, Franquito? Bueno, ya con Belén hemos tenido contactos. Por lo general vamos a establecer alguna temática que vamos a hablar. Y bueno, cada uno de su espacio también va a dar su mirada, obviamente los aspectos conceptuales y demás. Porque son dos miradas diferentes. La tuya es desde lo específico de la carrera y la de Belén es desde el derecho. Son diferentes enfoques, claramente, de diferentes disciplinas, que no quiere decir que sean diferentes, sino que tampoco son hermanas, pero que juntas son, van a sumar, obviamente, clarito. Como todo lo que se une, suma. Y bueno, justamente en un meet que nosotros ya realizamos con anticipación, decidimos hoy más que nada, bueno, su presentación, pero también definimos de qué temática en todo caso iba a hablar yo, así ella ya tenía una base. Dale. Y demás. Lo que yo quería plantear más que nada era la Agenda 2030, ¿sí? La Agenda para el Desarrollo Sostenible. Que una vez ya lo hemos comentado acá, Alfredo, recuerdo cuando una compañera, ¿sí?, de estudio también se unió a la radio ese día, y hoy justamente quiero volver a traerlo, pero de una manera más superficial, como para ser entendible, y después de a poco vamos a ir desglosando. Yendo, digamos, a lo conceptual, tenemos que saber que la Agenda 2030, ¿sí?, fue una resolución de las Naciones Unidas en septiembre del año 2015, donde justamente, lo dice su nombre, lo que se busca y se propone es el desarrollo sostenible.
Esta agenda, para que todos conozcamos los datos y cómo está construida, consta de 17 objetivos, ¿sí? Que deben cumplirse justamente para obtener los antes de 2030. Es imposible. Ahora, con la situación que se está dando en Ucrania, es la verdad imposible, atrasa muchos años y digamos que tampoco se venía trabajando muy fuerte para cumplir esa. Bueno, pero que quede metas. Como agenda, como para decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Buscar la manera. Sí, o sea, siempre hay que buscar. Sí, en realidad siempre hay que buscar la mayor eficiencia, digamos, y justamente el desarrollo sustentable. Acá, bueno, después vamos a aclarar que sostenible y sustentable no es lo mismo, pero bueno, es de importancia saber que, bueno, era una agenda, ¿sí? Constaba de 17 objetivos, y cada uno de esos objetivos, ¿sí? Constaba alrededor, no quiero mentir, de 10 metas, ¿sí? Eran alrededor de 169 metas distribuidas en 17 objetivos, así que, por un lado, ya era bastante complejo solamente plantearlo, imagínense el momento de llevarlo a la práctica. Entre esos objetivos podemos encontrar hambre cero, mejor calidad de educación, todo lo que es, bueno, la educación, como dije recién, todo lo que es energías renovables, cuidado del ambiente, recursos pesqueros, o sea, hay una... O sea, 17. Pero que si uno lo ve con todo lo que hay que hacer, parece que es algo imposible o una infinidad de cosas por hacer. Y bueno, justamente como hoy mencioné recién, ahora poquito, la situación en Ucrania lo que hace es retrasar todo esto. Pensemos que para lograr esto también, y por eso lo mencionamos con Belén, es muy importante el derecho ambiental internacional. Todos estos derechos que están plasmados en el mundo y que no se cumplimentan, así que bueno, es algo muy lindo, sí, muy interesante, y que bueno, vamos a ir desglosándolo de a poco en las columnas venideras. Yo le quiero dar, perdón, a Alfred, le quiero dar a Belén, claro, obviamente, el espacio, para que pueda hablar, pueda justamente acompañarme. Para que nos cuente justamente cuál es su perfil, cuál es su inclinación desde esta temática, cuál es su intención y cuál es su objetivo. Sí, mi objetivo, como te mencionaba, yo tengo un posgrado que es en Derecho Penal Económico Ambiental, y acá en Argentina Penal no... Penal Económico Ambiental. Sí, en Argentina no está regulado lo que es la penalización por el daño ambiental. De hecho, bueno, todos estamos conscientes de lo que ha pasado a nivel país, ¿no? O sea, y con el tema de los incendios, que es una de mis preocupaciones, junto con otras, ¿no? O sea, que vamos a ir desarrollando. Y la idea es poder ver de qué manera podemos contribuir también con esta agenda, como dice Franco, porque dentro de la agenda, por ejemplo, de la Agenda 2030, dentro de lo que es cambio climático, también se han ido firmando acuerdos a nivel internacional. Por ejemplo, hay uno que es el Acuerdo de París sobre cambio climático, donde también dentro de esos acuerdos se van estableciendo objetivos. Y uno de esos, por ejemplo, es el tema de la reforestación. O sea, porque el tema de los incendios es algo que ocurre a nivel mundial, y algunos, o sea, lo adjudican a un tema climático, a un tema de que cada vez hay más calor, y entonces eso genera incendios, y a la vez otros, bueno, dicen a la mano del hombre, ¿no? A una mano malintencionada, pero el tema es qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Entonces, bueno... Mi idea sería, o sea, lo que yo recomendaría es que cada uno también tiene como ciudadano contribuir, no es decir, bueno, yo por lo menos me planto una plantita, no sé, o sea. Me parece que por ahí va, que Franco, desde su mirada, desde su conocimiento, sí, nos puede dar una visión más macro, hablando, claro, desde ese lugar de solidez para abrir, sí, el camino, digamos, él va adelante abriendo el camino, y nosotros vendemos detrás con cosas a lo mejor más puntuales, más concretas, que sean aportes también concretos a lo que podemos hacer. Colocar un árbol. Claro, o sea, aporte concreto, pero que suman, o sea, porque claro que suman. Yo, por ejemplo, yo tengo algo que le comentaba Franco, o sea, yo tengo un lote de campo donde mi idea también es forestar,
O sea, yo también, digamos, tengo un compromiso, no es solo que le recomiendo a, no es desde lo teórico únicamente. Claro, no es algo teórico, sino que la idea es, bueno, de qué manera podemos hacer esto y con qué, o sea, que haya una variedad de flora, o sea, autóctona, porque, digamos, nosotros tenemos derechos a reclamar, tanto decir, bueno, o sea, que se separe la basura, a que, digamos, o sea, a la no contaminación, pero también tenemos deberes para contribuir, ¿no?, a tener cada vez más conciencia ambiental. O sea, no sé si... Sí, sí. Exacto, ahí lo podemos ver en el simple hecho del artículo 41, que ya estamos hablando de marco legal, ¿no? El artículo 41 de la Constitución, que justamente sí, es el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Pero bueno, como dice ella, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Tengo la impresión que justamente lo arquitectónico, lo más lo que tiene que ver con el edificio en sí mismo, lo va a aportar Franco, y nosotros vamos a ir por detrás con lo más chicuelo y lo más tangible. Contame de tu proyecto de forestación, Belén. Sí, mi proyecto de forestación es hay un lote, digamos, donde que tiene cierta humedad, hay que tratar de reducir un poco la humedad. Y algo que hablaba con Franco, ¿no? O sea, todavía tengo como que verlo con algunos profesionales en cuanto al impacto ambiental. Algo que pasa mucho, ¿no?, en Navarro y en muchos lugares, es el tema que para poder cultivar se han ido haciendo canalizaciones, por ejemplo, y han ido desapareciendo, no sé, las lagunas. Y también se ha ido talando para poder forestar y para que haya más ganadería. Entonces la idea es contribuir con poquitas hectáreas quizás, pero hacer esa pequeña contribución. Una pequeña contribución. Y creo, bueno, que si todos tratamos de contribuir, estaría bueno. ¿Esto estaría enmarcado en lo que tenían pensado como presentación o quieren avanzar en algo puntual? No. No, está muy bien. La idea era presentar la agenda, bueno, la agenda 2030 y después ir tratando punto por bien. Punto. Perfecto. Le vamos a pedir a Franco que nos guíe en cuanto a la Agenda 2030 y te vamos a pedir a vos que nos lleves de la mano en cuanto a los temas más puntuales. ¿Te parece, Franquito? Perfecto. Belén, entonces, Franqui, con vos nos vemos el miércoles próximo. El próximo miércoles. ¿Y contigo? ¿Cuándo es? Viernes de por medio. Sí, no, pero sé, ¿cuándo ahora? Es el 1. Ahora, este próximo viernes. Este próximo viernes. Ah, buenísimo. Va a ser por Zunta, por Meet también. Por Meet. Bueno, por Meet también. Genial, chicos. Obviamente. Por los dos aclaro. La Agenda 2030, como dije, tiene 17 objetivos. Sí. Yo, obviamente, los que voy a tocar son los que van a tocar más que nada la índole ambiental. Obviamente. Si bien todo está relacionado, como siempre lo decimos, hay algunos más específicos que otros. Perfectamente. Bien, les agradezco mucho a los dos. Belén, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes también. Igualmente, gracias. Y algún día te esperamos a tomar un café también por aquí. Por supuesto. Bueno, gracias. Nos vemos el viernes, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Franky, gracias. No, gracias a ustedes, Alfred, y bueno, a seguir sumando como siempre y que siga creciendo esta iniciativa de una conciencia ambiental. El que manda aquí sos vos. Así de sencillo, vamos, 10:36. Saludos a la familia. Serán dados. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.